Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó a través de Twitter que dio positivo al coronavirus. Los empresarios no descartan invertir en la organización y distribución de las vacunas. El municipio de Ochuc ha reiterado que quiere sus elecciones a mano alzada y sin la intervención de partidos políticos. Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, es como se pavimentó la 25 calle Oriente Poniente, esto allá en el municipio de Tapachula. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este lunes, 25 de enero del 2021. Con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañanita. Gracias por su preferencia. Vamos de lleno con la información y con esto que obedece a la actualización que le hacemos todos los días de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo está el estado de Chiapas con relación a este tema tan importante? Mire, luego de que Chiapas regresara a semáforo amarillo, la entidad ha registrado 100 casos positivos y 14 defunciones por coronavirus durante la primera semana de esta posición, así lo ha informado la Secretaría de Salud del gobierno estatal. La dependencia dio a conocer que hasta este 24 de enero el balance de la pandemia arroja 7,747 contagios y 622 defunciones. Respecto al informe diario del comportamiento del virus, en las últimas horas se confirmaron 15 casos y se notificaron 2 fallecimientos. Se reportaron los casos recientes en los municipios de San Cristóbal 7, Tuxtla Gutiérrez 6 y Ángel Albino Corzo 2. Vamos a más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador da positivo a COVID-19, dice tener síntomas leves. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio positivo a COVID-19 y que presenta síntomas leves. En Twitter, el mandatario indicó que ya está en tratamiento médico. El titular del Ejecutivo Federal indicó que será Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien estará en las conferencias de prensa en Palacio Nacional. Manifestó que está optimista y saldrá adelante. Y bueno, en la capital chiapaneca se está llevando a cabo una jornada de sensibilización. Mire, le platico lo siguiente, es que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha informado al cierre de la semana una jornada intensiva de sensibilización y concientización para la mitigación y prevención de contagio por coronavirus, con la participación de diferentes dependencias que están coordinadas por la Secretaría de Salud Municipal. Como desde el inicio de la pandemia, las autoridades capitalinas han exhortado a la ciudadanía, comercios, establecimientos e instituciones públicas y privadas a tomar las medidas preventivas de manera responsable, con la finalidad de contener la cadena de contagios, los cuales se incrementaron a raíz de las festividades de este año, en el que muchos participaron en reuniones, eventos y fiestas a pesar de las recomendaciones de las autoridades para evitarlo. En ese sentido, personal de salud municipal y de otras organizaciones del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantuvieron activos los filtros sanitarios mediante la aplicación de gel, toma de temperatura, recomendaciones de sana distancia y uso de cubrebocas. Por indicaciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se establece el plan de contingencia de brigadas por rebrote de COVID-19 en Villaflores.
Desde la Plaza de la Constitución y bajo las medidas preventivas de salud, el gobierno de Villaflores, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Distrito de Salud número 4, dieron el arranque al plan de contingencia de brigadas por rebrote de COVID-19. Dicho plan incluye la evaluación de riesgo para el municipio, los escenarios epidemiológicos posibles por el rebrote, los niveles de respuesta y las acciones en cada uno de los mismos. Asimismo, se hizo la toma de protesta y entrega de nombramientos a comités locales de salud, quienes jugarán un papel muy importante en el plan de contingencia en el municipio. El presidente Mariano Rosales Suárez dijo que su gobierno tiene un firme compromiso de incentivar el desarrollo del modelo comunitario a nivel municipal de promoción a la salud, promover la participación activa y consciente de la sociedad y facilitar la coordinación intersectorial, además de redoblar esfuerzos para interrumpir, dice, la cadena de transmisión de COVID-19. Apunto. Mire, lamentablemente también la pandemia del coronavirus va a afectar la Feria de la Candelaria que se tiene o se tenía programada para siguientes fechas. Hasta el año pasado, para estas fechas, las familias católicas se preparaban para los festejos del 2 de febrero, Día de la Candelaria. Lamentablemente, la pandemia ha modificado también la vida religiosa y en Tuxtla se reporta que las ventas alusivas a la festividad han caído hasta un 80%. De acuerdo a los creyentes tuxtlecos, esta festividad representa oficialmente el fin de la Navidad y es común que se ofrenden tamales a los invitados. Claudia Mendoza, vendedora de imágenes religiosas en el centro de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que desde hace 20 años no había padecido una situación similar, ya que las ventas han estado bajas en este 2021, la situación está aún peor. Expresó que dentro de las vestimentas más solicitadas están las del Niño de la Suerte, de Belén y Sagrado Corazón. Este año todo será diferente. Llevo todo ese tiempo vendiendo en el Pascasio Gamboa, pero se ve muy triste este año, así comentó. Respecto a las representaciones del Niño Jesús, explicó que el Niño de la Suerte es una imagen que se localiza en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y, de acuerdo a las creencias católicas, cuida a los niños varones. En vísperas de la Candelaria dijo que no hay ventas significativas hasta el momento. Quizás sea algo normal, las personas tienen miedo de salir a la calle, algo que es comprensible, así lo comentó. A su parecer, y también como creyente, expuso que realizar la vestimenta es un acto de devoción de los fieles católicos. En mi caso también representa mi sustento, mi medio con el que he sostenido a la familia. Al paso del tiempo también ha percibido cómo las tradiciones católicas se han perdido, quizá por la llegada de otras religiones, la gente se aleja de la devoción. Muchas veces se observa que la población deja a un lado la parte de la religión y la espiritualidad, así lo compartió. Para las ventas que realiza, cuenta con un catálogo con 30 vestiduras con precios variables que van desde los 30 hasta los 300 pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En otra información, los empresarios no descartan invertir en la vacuna anti-COVID. Derivado de la información que dio a conocer el gobierno federal para que las autoridades locales y particulares puedan adquirir las vacunas que combaten el coronavirus, el presidente en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Manuel Pardo Pastrana, informó que la iniciativa privada sí cuenta con la capacidad para distribuir las dosis y aplicarlas, lo que se traduciría en más ingresos para las instituciones oficiales por conceptos de importación. Entrevistado sobre el tema, consideró que la única forma de atacar la pandemia es que todos los sectores se sumen. Es importante señalar que el pasado 22 de enero la Coparmex a nivel central calificó de positiva la respuesta del mandatario federal, quien ha pedido que los que deseen participar anexen la solicitud de contrato, la cantidad donde aplicarán las dosis y las farmacéuticas que participarán. En ese sentido, la Coparmex informó que, considerando que la adquisición de las vacunas por parte del gobierno estatal y o del sector privado podría tomar varios meses en concretarse debido a la gran demanda que existe en el mundo, el empresariado ha insistido que está listo y que tienen la capacidad para la distribución, la logística y la aplicación de la vacuna, estando en disponibilidad de cubrir a 11 millones de mexicanos cada mes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, ante el encarecimiento que han tenido algunos tanques de oxígeno, la Profeco y algunas empresas han lanzado una campaña. Le platico la siguiente información, y es que ante la demanda de tanques de oxígeno por la necesidad de utilizarlos para la atención de enfermos de coronavirus,
El precio de estos alcanza 3 veces más del normal, por lo que la Profeco y las empresas dedicadas a la renta y el suministro han puesto en marcha una campaña denominada Devuelve tu tanque por amor a la vida, en la que piden a quienes acudieron por ellos los devuelvan y otras personas puedan hacer uso y evitar la compra de estos. Y es que en Tapachula el tanque de 1 metro cúbico es comercializado en 7,000 pesos, que antes de la pandemia se cobraba o se compraba en 2,000 pesos, mientras que el tanque de 9 metros cúbicos hoy oscila en 27,000 pesos y su precio anterior era de 8,000. Entrevistados al respecto, los encargados de negocios dedicados a la comercialización señalan que esta situación se ha generado por el poco abasto de los artefactos por parte de fabricantes y ante la demanda que existe en el centro y en los estados del norte del país que los están acaparando. En tanto que Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, directora de la Oficina de la Defensa del Consumidor Zona Sureste, reconoció que el desabasto de tanques ha sido aprovechado por algunas personas en redes sociales o en negocios establecidos para lucrar con la necesidad de las familias. Vamos a más información. Los restauranteros bajan al 50% de aforo sus establecimientos. Debido a que la pandemia por el coronavirus sigue activa y que se ha reflejado en un cambio en el semáforo epidemiológico, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, con su delegación en Chiapas, informó que bajarán al 50% de aforo como límite máximo en los establecimientos para continuar con la disminución de la cadena de contagios. Además, Guillermo Acero Bustamante, presidente de este organismo empresarial en el estado, destacó que tras sostener una reunión con personal sanitario en la entidad, se acordó que, para no frenar de golpe la economía, también se reduce una hora del servicio habitual que se ofrece a los comensales. Por su parte, la Secretaría de Salud, a través de las Brigadas de Protección contra Riesgos Sanitarios, detalló que el personal ha mantenido un despliegue para explicar a los dueños de los establecimientos la necesidad de respetar los protocolos de higiene a fin de evitar más contagios por coronavirus. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Las acciones contables en el hogar ayudan a superar cualquier crisis económica, sostiene un especialista. Sandra Carvajal, tesorera de la Academia de Derecho Fiscal Capítulo Chiapas, recomendó a la población chiapaneca realizar una clasificación de gastos dentro del hogar, lo que permitirá afrontar de una mejor manera la crisis financiera que prevalece en estos momentos. También comentó la necesidad que existe actualmente para que la población tenga conocimiento por lo menos básicos de este tema, lo cual ayuda mucho en la parte administrativa. En los primeros días de enero, dijo, es muy común estar limitados en cuanto al presupuesto, por eso hacer una clasificación de los gastos es muy sencillo, no lleva tiempo y de verdad resulta de mucha utilidad. En este punto precisó que se puede comenzar con sencillas preguntas como la necesidad de ir al cine, el paseo, las cuales no representan una verdadera necesidad como la comida, el vestido, los zapatos, entre otras cosas. Dentro de esto están las mínimas indispensables y eso se puede hacer con una simple suma de gastos semanales, quincenales o mensuales, incluso puede hacerse de manera diaria, así se puede conocer a detalle y no se escapará nada. Es común también, ante una situación no prevista como la pandemia, los gastos necesarios se hayan disparado para algunas familias, principalmente en el tema de salud. Para ello enfatizó que dentro de esta clasificación de gastos se haga un apartado para gastos relacionados a emergencias o accidentes. Es mejor tener un ahorro para estos gastos imprevistos o en caso de accidentes, teniendo ese dinero de reserva sirve de mucho. Para ello es importante que se haga parte de los gastos necesarios esta tarea, explicó. Otra de las recomendaciones de Sandra Carvajal a la población es que las familias o de manera individual se pueda hacer un apartado para recreación, lo cual es necesario en estos momentos de gran tensión y estrés. Precisó, eso también puede llevar a realizar alguna actividad física, deporte o mediante las plataformas multimedia, entre otras. Toda esta clasificación de gastos es funcional. Otra de las recomendaciones también es la preparación, la capacitación, el conocimiento de estos temas. Por ello es importante tener un recurso destinado para este apartado, ya que es la mejora constante de nosotros mismos, tanto en la parte laboral como en la parte personal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vámonos a otro tema, porque el ICATESH realizará cursos a distancia.
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica podrá promover y realizar cursos de capacitación a distancia con validez oficial de acuerdo a una reforma aprobada recientemente por el Congreso del Estado. De acuerdo al documento, con esto se otorga certeza jurídica y legalidad al Instituto en su actuación en materia de capacitación, innovando con tecnología y comunicación la modalidad de capacitación a distancia. Esto con el objetivo de establecer disposiciones tendientes a fortalecer el desarrollo económico mediante la capacitación, ya que una sociedad con niveles óptimos de capacitación puede lograr su desarrollo humano e impulsar la competitividad y productividad. Destaca que el Plan Estatal de Desarrollo en los ejes de educación, ciencia y cultura y desarrollo económico y competitividad establece que el Estado debe garantizar un sistema de calidad en cuanto a la educación para la capacitación. La TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con este reporte de mi compañero Pepe Ortega sobre los intérpretes de lenguas de señas que hay en la capital chiapaneca. Con más de 500,000 de pobladores, una comunidad de entre 500 y 700 sordos, Tuxtla Gutiérrez solo cuenta con 15 intérpretes, de los cuales 4 laboran de manera habitual en instituciones y en menos de 5 empresas, a pesar de que existe la ley para la inclusión de las personas con discapacidad del estado de Chiapas. Edwin Montesino Solís, presidente de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas de Chiapas, destacó que algunas personas se han preocupado por aprender lo básico por medio de algunos cursos que se dan de manera particular, pero esto solo llega a un saludo y quizás conocer datos generales de las personas sordas de manera muy amplia. Dijo que hay poca apertura por parte de las instituciones y de las mismas empresas a incluir personas con sordera en sus planillas laborales. En este caso, ejemplificó que en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana existen cerca de 40 personas laborando en el área de monitoreo de cámaras de videovigilancia. Destacó que los servicios de interpretación se brindan a instituciones como la propia Secretaría, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Congreso del Estado, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, DIF Estatal y al titular del Poder Ejecutivo tanto a nivel estatal como federal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a esta información que también atenta contra la libertad de expresión. Voceadores piden no ser hostigados. Ramón Burguete, de oficio voceador desde hace ya 4 décadas, asegura que nunca han debido pagar impuestos por la venta de periódicos. Sin embargo, ahora se les busca para que salden un pago por derecho de piso, por lo cual asegura está dispuesto a pagar, pero sin ser hostigado. El vendedor de periódicos dijo que desde hace algunos días representantes de las autoridades comenzaron a buscarlos y advertirles que deben pagar una cuota por la actividad que realizan en calles y cruceros de la capital. Explicó que su hermano es voceador también desde hace cerca de 40 años y vende los periódicos en la esquina del Parque 5 de Mayo. Al lugar acudieron a visitarlo personas que se identificaron antes de fiscalización y le advirtieron que en caso de no pagar un impuesto como vendedor ambulante, deberán retirarle algunos objetos de su propiedad que tiene en la esquina de la 11 Calle Oriente y Avenida Central. En otro de los casos, comentó que uno de sus compañeros que vende en el centro de la ciudad también le notificaron de la situación. Comentó que durante la pandemia sus ventas han caído hasta en un 70%, por lo cual están dispuestos a pagar una cantidad que no afecte su economía. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, quienes no la están pasando nada bien seguramente son habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, porque están recibiendo prácticamente agua de lodo. Habitantes de Chiapa de Corzo denunciaron que desde hace 3 años han padecido un grave problema de insalubridad con el agua potable, la cual este sábado 24 de enero volvió a llegar con una gran concentración de lodo. Cabe recordar que este problema se ha repetido de manera periódica en los fraccionamientos Jardines del Grijalva, Villarreal, y en esta ocasión son los habitantes de San Sebastián los que padecen este problema. Recordaron que han reclamado y se han manifestado en un número incalculable de ocasiones para pedir al sistema de agua potable y alcantarillado municipal, el SAPAM, atiende esta problemática
que al paso del tiempo se extiende a otras zonas del municipio. Los inconformes informaron que desde el comienzo de la administración de Jorge Humberto Molina Gómez se agudizó este problema, por lo que desde hace 2 años han solicitado mejoras en la calidad del agua, ya que el vital líquido les llega a sus casas sucia y con olor putrefacto. En este sentido, dieron a conocer que uno de los factores por lo que este problema se ha salido de control es la venta de agua a una empresa de lácteos transnacional, la cual está asentada desde hace años en este municipio. Lamentaron también que todo este tiempo han pedido a los representantes de los barrios intervengan ante las autoridades para que tomen cartas en el asunto lo antes posible, pero tampoco han realizado acciones al respecto. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Dice el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, don Fabio Martínez Castilla, que los partidos deberían mantenerse sin recursos del pueblo. Partidos políticos deberían mantenerse sin recursos del pueblo, declaró el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, al ser cuestionado sobre el presupuesto destinado para este año, el cual supera los 270 millones de pesos. El líder religioso expuso que la postura es a nivel personal y considera que cada partido se debe sustentar por sí mismo, y lo único en lo que se debe de invertir es en la jornada electoral y en el procedimiento para que este sea limpio y justo. Además, explicó que es necesario que las personas que tengan la responsabilidad de la administración de los recursos lleven un control correcto. En cuanto a las celebraciones del Día de la Candelaria, que se festejan en diversos puntos de Chiapas como Copoya, Sintalapa, Suchiapa y algunos otros municipios, el obispo apuntó que es necesario que las autoridades eviten la realización de festejos masivos y en el caso de las iglesias, llevarán a cabo celebraciones bajo estrictas medidas sanitarias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Desafortunadamente, las mujeres indígenas son las que tienen un panorama mucho más complicado en el ambiente de la política. Si bien se ha avanzado en el reconocimiento jurídico de los derechos políticos y electorales de las mujeres, todavía existen muchos desafíos por vencer, como la cultura patriarcal que se manifiesta en todas las estructuras, desde las instituciones, los partidos políticos y la misma sociedad, manifestó María Sánchez Álvarez de la Red de Mujeres Soques Construyendo Esperanza. Comentó que la cultura machista y patrones culturales por parte de los varones, principalmente en las comunidades indígenas, son muy marcadas en el ámbito político, específicamente en el acceso a cargos de elección popular. En general, se vive una violencia estructural que impide que las mujeres indígenas puedan tener las herramientas y los medios para promocionarse o llevar a cabo una defensoría cuando sufren violencia política en razón de género. Hace falta trabajar más en la inclusión en los partidos políticos para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, porque los institutos saben que tienen una militancia, pero no impulsan a las lideresas en sus estructuras. También es necesario impulsar una nueva cultura cívica entre la sociedad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Hablando de indígenas, Oxxud quiere comicios a mano alzada y sin la intervención de los partidos políticos. Integrantes de la Asamblea General Municipal de Oxxud, a través de sus comunidades, confirmaron que los siguientes días interpondrán una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues acusaron que dos legisladoras de este instituto político, una local y la otra federal, están realizando acciones que transgreden el derecho de autonomía del pueblo originario. En las misivas que se han hecho públicas, se informó que los 10.490 comuneros que componen 125 comunidades están de acuerdo que los siguientes comicios, que se harán después de las elecciones ordinarias del 6 de junio para renovar a las autoridades tradicionales, se hagan a mano alzada, debido a que se trata de una decisión que han tomado los mismos habitantes y que está avalada en la constitución local. En ese sentido, Gabriel Méndez López, abogado comunitario en Oxxud, comentó que, en caso de que este partido político no realice las acciones que corresponden a la denuncia que interpondrán, llevarán la intromisión de los partidos ante los tribunales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, la ley de medios todavía sigue, en este caso, la ley de medios de impugnación sigue vigente, dice mi compañero William Chacón.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, señaló que los juicios que reciban en relación al proceso electoral 2021 se resolverán con base a la Ley de Medios de Impugnación aprobada en junio del año pasado por el Congreso local, la cual no fue impugnada por nadie. Recordó que en junio de 2020 el Congreso del Estado abroga el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, dando vida a tres leyes, de instituciones y procedimientos electorales, de medios de impugnación y la de participación ciudadana. En contra de dos de esos decretos, el 235 y 237, algunos partidos políticos promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que sí eran inconstitucionales, pero ninguno impugnó la ley de medios de impugnación contenida en el decreto 236. Los resolutivos de la Corte nunca mencionan sobre la invalidez del artículo 236, la cual establece las reglas para seguir los medios de impugnación ante el tribunal. Se establecen las reglas de cómo vamos a ir conociendo de los medios en el desarrollo de este proceso electoral, manifestó. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En otra información, invierten 40 millones de pesos en pavimentación de calle. En el marco de una gira de trabajo por Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la 25 calle Oriente Poniente, donde informó que el gobierno tiene la obligación de hacer más con menos, sin comprometer la calidad, como se hizo en esta obra, en la que se invirtieron más de 40 millones de pesos y que incluyó acciones de alcantarillado, drenaje y agua potable. Dejó en claro que estas acciones, así como la atención a la pandemia de COVID-19 y a las contingencias por fenómenos naturales, se ha logrado sacar adelante debido al trabajo honesto y responsable que se desempeña con el ejemplo de respeto y lealtad al pueblo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, explicó que esta viabilidad fortalecerá la conectividad con colonias que estuvieron olvidadas por muchos años. Añadió que la instrucción es seguir realizando obras y hacer rendir el presupuesto, lo que ha sido posible gracias a ahorros y economías, así como a que los constructores han atendido el llamado de ofrecer precios justos. A este evento asistió el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, así como habitantes de las colonias Lomas del Soconusco, Las Galaxias, 5 de Febrero, Lomas de Chiapas y San Jerónimo, respectivamente. Lunes 25 de enero del 2021, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. La Coparmex dice que empresarios no descartan invertir en vacunas. Obras viales aumentan movilidad y seguridad, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El presidente López Obrador da positivo a COVID. Los políticos desean pronta recuperación al mandatario federal. Ochuc exige comicios a mano alzada. Baja el 50% de aforo en los restaurantes. Los partidos deben operar sin recursos públicos, dice el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. En la contraportada, asesinan de un balazo a una mujer. Número de atención a personas con síntomas COVID-19, 800-772-2020. Úsalo responsablemente. En la sección de opinión está el servidor Carlos César Núñez, el maestro Catún, Rafael Ore de Mola, Miguel Ángel Sosa, Julio Hernández López y el maestro Mario Ruiz Redondo. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, lunes 25 de enero del 2021. Hoy finaliza, Adolfo, la jornada número 3. El Pachuca recibe al Cruz Azul y le dijeron al América: Nanay, tú juegas tu partido, va a jugar mañana. El caso de los Pumas, el fin de semana pasado, una buena presentación, y el día de ayer no entendían los jugadores, ¿no?, qué pasaba, ¿no? Pero bueno, vamos a más de la sección deportiva. La Universidad del Sureste FC y Nutrias de Ixtepec repartieron puntos en el Estadio Municipal de Comitán al igualar a 3 goles en partido de la jornada 12 de la Liga TDP. Moisés Villatoro había inaugurado el marcador a los 28 minutos de iniciado el partido y 10 minutos más tarde Zahir Hernández aumentaba la diferencia con cobro de tiro penal. Para el segundo tiempo los universitarios cayeron en exceso de confianza y fueron alcanzados en el marcador, aunque Moisés Villatoro les devolvió la ventaja al minuto 83. Pero la historia no terminó ahí, pues un par de minutos después, Ixtepec aprovechó la parada izquierda y otra desatención en la saga local para conseguir el 3-3 definitivo. Con el empate en los 90 minutos, el punto adicional se tuvo que definir desde el manchón penal, donde la UDSFC se impuso por 4-2.
Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Un año lleno de actividades, ya sea virtuales o presenciales, es lo que contempla la Federación Mexicana de Muay Thai, el cual tendrá su primer certamen oficial en el mes de abril. Así lo dio a conocer el maestro Juan Alejandro Beristain Sánchez, presidente de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas, quien estuvo presente en la Asamblea General del año 2021, efectuada en plataformas digitales, donde se detalló el esquema de trabajo de este año, el cual seguirá sujeto a que la epidemia del COVID-19 sea terreno. Como resultado de la importante reunión, destacó que en abril se efectuará el segundo campeonato nacional virtual, que al igual que el del año pasado, será en las modalidades de Waikru, Shadow Boxing, Max Fit y Aero Fit en las categorías juvenil, adultos y masters. En este sentido, Beristain Sánchez recordó que en 2020, cuando se comenzó a buscar la reactivación de los estados a través de las plataformas virtuales, Chiapas tuvo una sobresaliente participación, siendo campeones del primer certamen nacional de su tipo con 8 medallas de oro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En un juego ríspido, de alta intensidad y al final polémico, Cafetaleros de Chiapas y Cafesa Jalisco igualaron sin goles en la cancha del Estadio Zoque, encuentro correspondiente a la jornada 15 de la temporada 2021 de la Liga Premier. Pese a que el juego se concentró en la disputa constante del balón, no escasearon las acciones de peligro y al minuto 30 el refuerzo de Cafetaleros Carlos Camacho estuvo cerca de marcar el disparo de larga distancia. El arquero cubano de los chiapanecos, Raico Arozarena, también lució bajo los tres palos al atajar con el pie un disparo con etiqueta de gol de Miguel Nuño. La presión local parecía surtir buen efecto, pues al 79, Cafesa se quedó con 10 elementos tras la expulsión de Benjamín Muñoz por una fuerte entrada de medio campo sobre Aldo Monzonis. Y en la última acción de peligro para Cafetaleros, Roberto Meneses pisó el área con el balón y de última instancia fue derribado por Brian Alcázar, acción que el silbante Jael Alcántara no sancionó como penal al considerar que el contacto había sido fuera del área. Con el empate, Cafetaleros llegó a 30 puntos que lo tienen en la tercera posición del grupo 2. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sumamente entusiasmados terminaron la primera evaluación del año dentro de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, pues con el equipo que representará a la entidad en el Campeonato Nacional Sub-20 de Cancún, Quintana Roo, Williams de León Molina, presidente en turno, se muestra confiado de obtener buenos resultados en dicho certamen. Si bien los 11 representantes para el evento que se realizará del 4 al 7 de febrero próximo ya estaban designados con base en el ranking nacional que ostentan, este sábado 23 de enero realizaron un entrenamiento específico buscando primero conocer el nivel competitivo con el que cuentan y a partir de ahí pulir aspectos mínimos. Cada uno de los taekwondoines elegidos cuentan con experiencia en categorías cadetes y juveniles, por igual han sido llamados a selecciones nacionales, incluso hay medallistas y campeonatos mundiales, ahora buscarán aportar su experiencia en esta categoría. Respecto al entrenamiento que vivieron como seleccionados, Williams de León mencionó que se enfocaron en temas tácticos, con lo cual buscan disputar de 2 a 3 finales en el Nacional Sub-20. Desde mañana martes, el equipo chiapaneco iniciará entrenamientos a una sesión por día de 2 horas en las instalaciones de la Escuela Esperanzas Olímpicas. Los entrenadores Edgar Costa Rica, Alan López y Alfredo Mayorga estarán al frente de los trabajos. La selección Chiapas está conformada por Ana Paulina Hernández en la categoría menos 49 gramos, Natalia de la Vega Chong en menos 49 kilogramos, Cintia Carolina Centeno Durán en menos 67 kilos, Celeste Camila Flores López en más 67, Baldomero Gutiérrez Peña en 58, Raúl Martínez Avendaño, Omar Camacho también en menos 58, Roberto Carlos Humano Muñoz en menos 80 kilogramos, Carlos Brian Nolasco en más 80 kilogramos y Jesús Adrián Cruz León en más 80 kilogramos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En septiembre del 2020 debió haber dado comienzo la Copa Telmex de fútbol soccer amateur, pero las condiciones sanitarias que se vivían en ese instante a nivel nacional impidieron que se diera. En Chiapas, tal como expresó en su momento José Isabel Tacías Gallegos, coordinador del evento en la entidad, las etapas masivas fueron suspendidas por la misma situación. Actualmente, el campeonato más importante del sector amateur no tiene fecha de inicio, pese a que los registros se llevaron a cabo en tiempo y forma.
Tacías Gallegos brindó pormenores de lo que se vive, enfatizando que entre el 1 y el 15 de febrero se prevé una reunión con todos los delegados a nivel nacional, en donde se analizarán las condiciones existentes para hacer rodar el balón. Poco más de 70 equipos de toda la entidad cumplieron en tiempo y forma su registro, esperando solamente indicaciones de la organización para disputar cada partido. El panorama luce complicado para la Copa Telmex, máxime con el tema de los protocolos sanitarios que se están solicitando en las diversas competencias. Si bien lo ideal sería solicitar pruebas COVID para cada uno de los involucrados, Isabel Tacías lo ve sumamente complicado por la gran cantidad de jóvenes que participan. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Rompiendo todas las quinielas, Inter Tux consiguió una importante victoria en lo que es el inicio de la 12ª edición de la Copa Italia de Fútbol 7 femenil, pues sobre el césped sintético del Parque del Oriente, las interistas vencieron a uno de los equipos favoritos en el torneo, Leonas. 4-1 fue el resultado final que echó por tierra todos los pronósticos previos. Denis González, uno de los refuerzos interistas que lució mucho más, pues en el medio campo hizo alarde de su buen juego, haciendo regates, conduciendo bien el balón, asistiendo a sus compañeras de manera puntual. Incluso fue quien inauguró el marcador antes de los 10 minutos del partido. La primera anotación no causó tanta sorpresa, menos cuando León era el equipo rival. Se pensó en un empate próximo, más no sucedió. Silvia Mendoza incrementó el marcador para Inter Tux, lo que comenzó a generar sorpresa. Antes del medio tiempo, Denis González volvió a ser presente en el marcador, poniendo 3-0 momentáneo. Regresando del descanso, Leonas quiso responder más con orgullo que con buen fútbol. Golpeadas anímicamente por verse superadas sobre el terreno de juego, las oportunidades se les presentaron. Mediante un coro de tiro libre, Belén Tapia hizo el de la honra para las felinas. Sirvió de poco, pues minutos después, Silvia Mendoza anotó el cuarto y definitivo para Inter Tux. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color blanco. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.150 milímetros y se va a presentar en la región de Estuijás, el Talchol y la región Sierra Mariscal. Mientras que el resto del territorio chiapaneco aparece en color blanco, indica rachas de viento. Se va a presentar prácticamente, como ya le dijimos, en todo el territorio chiapaneco. En este día continuará el evento de surada en el sureste mexicano. Se pronostican vientos de 40 a 45 kilómetros por hora en el occidente de Tabasco, de Chiapas y en el oriente de Oaxaca. El potencial de lluvia será posible por chubascos aislados moderados por efecto del aporte de humedad del Pacífico. Por su parte, el ambiente en la mayor parte de la región seguirá muy caluroso. No obstante, en Guerrero puede ser extremo caluroso. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros concluimos esta primera emisión. Recuerda, en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición. En esta mañana nuestra compañera Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Adolfo, gracias a ti, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.